¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Un placer saludarlos. En esta ocasión vamos a reaccionar a esta súper, hiper buena, buen recibimiento que tuvo Saprissa en la ida de la gran final de la gran final del fútbol costarricense. Vamos a reaccionar a eso y después, ya que estamos en una tarde lluviosa aquí en la ciudad de San Pedro Sula, noche lluviosa, después voy a interactuar con ustedes. Voy a hacer esta reacción. Vamos a esperar a que se conecte un poquito la gente y después vamos directo a la interacción con todos ustedes. Como les digo, no sin antes recordarles que pueden apoyar este canal y a este servidor descargando la aplicación de OneFootball completamente gratis que les estoy dejando tanto en los comentarios como en la descripción. Empiecen a saludar. Quiero ver sus comentarios. Quiero interactuar con ustedes. Y seguido a eso vamos a reaccionar, como les digo, al recibimiento de Saprissa y hablar de lo que ustedes quieran. De lo que ustedes quieran, ¿verdad? Saludos para Christopher, para Pablo, para Luigi. La Sapriora dice. Es cierto. Le dicen la. Ahorita vamos a reaccionar. Ya estoy leyendo los comentarios. Siempre me hacen reír ustedes. Bueno. Y empecemos, señores. Vamos a compartir pantalla. Reitero, gracias a todos los que ya se empiezan a conectar. Joshua, Christopher, Pablo. Muchísimas gracias a todos y a los otros 18 que están. Y vamos con la reacción, porque aquí la tengo lista, dicho sea de paso, ¿verdad? Aquí la tengo lista. Y vamos a compartir pantalla. Y vamos a poner la ventana en donde tengo. A ver, a ver, a ver. Aquí está. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. A ver. Uf. Oh, qué loco esto. Los sonidos, la pantalla, la gente como espectacular esto, la verdad. Mira, cómo se mueve. Sí, el argentino. El sincero. Pero sin papelitos, ¿no? Bueno, realmente un recibimiento muy, pero muy bonito, No, no, digno de una no, final. no. No, qué espectáculo. Increíble, increíble. Bueno, Bueno, realmente un recibimiento muy, pero muy bonito, digno de una final. para cualquiera que estuviera ahí, porque tengo otra toma de lo que fue ese. Vamos a ver, tengo otro video que conseguí que estaba en YouTube, obviamente. Vamos a verlo ahora y vamos a reaccionar. Los jugadores, pero en fin, la verdad fue impresionante lo que hicieron ahí. Saprissa lo hizo de nuevo, como se llama el título. Lo que admiro bastante es la coordinación de que los bombos, perdón, los globos,
todos en distintas partes del estadio, distintas personas lo tienen, como para que la toma, cuando la cámara la agarre de lejos, se vea todo coordinadito y todo limpiecito. La verdad, impresionante. Este tipo de recibimientos no suelen ser muy comunes, porque, digámoslo con sinceridad, en nuestros países los estadios no suelen llenarse todas las fechas. Son estadios que se suelen llenar en los partidos importantes, ¿verdad? Entonces, estos espectáculos no se pueden ver siempre. Se pueden ver cuando se pueden, cuando el partido lo amerite y cuando el estadio está a reventar. Bueno, primero, estadio a reventar, que no es de todos los días. Y segundo, la creatividad, la organización para tener un recibimiento de estos. Fue una, a ver, una locura total. Perdón. Avisen ahora si se escucha, avisen ahora si se escucha, por favor. Acá saludos para Carlos Marín, para Luigi, para Christopher, para Miguel, para Francis, para Pablo nuevamente. Bueno, avisen si ahora sí se escucha. Bueno, perdón. Como les decía, el tema es en Centroamérica que no solo nosotros no solemos llenar los estadios todos los partidos, no se suelen llenar estadios todos los partidos. Somos más de ir al estadio y reventar cuando el partido es importante. En países de Sudamérica sí solemos ver estadios a cancha llena todas las fechas, en algunos de Europa también, en Centroamérica todavía no. Yo creo que también porque el bolsillo no alcanza. Pero lo que más admiro de lo que vi el otro día en Saprissa fue eso. La organización de los globitos, los papelitos, todo bien coordinadito, como para que cuando la cámara se haga para atrás, se enfoque todo bien y se mire a lo lejos todo bien. Y después como rugía ese estadio, ¿verdad? No, la verdad fue impresionante. Y bueno, quería hacer esa reacción. Me pregunta Miguel qué opino del partido, del resultado. Lamentablemente el partido no lo vi, no porque no quisiera, sino porque en ese momento, a esa misma hora, había una conferencia aquí en San Pedro Sula de Javier Mascherano, que tenía que irla a cubrir. Entonces estuve ayer, como les digo, cubriendo un talk show que hizo Javier Mascherano, que no sé si fue a San José, Costa Rica, por casualidad, pero sí sé que anduvo por algunos países de Centroamérica, en Guatemala sé que estuvo. Entonces ayer estuve viendo, interactuando un poquito con Javier Mascherano y después con Rambo León, que casualmente me lo encontré, así que estuve un rato ahí con Rambo León, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible por ver el partido de vuelta. Lo voy a hacer todo lo posible, todo lo que pueda, porque obviamente lo quiero ver. Quedó abierta la serie 1-1, se cierra por supuesto en casa de Herediano, que es un buen equipo, que tiene jugadores de selección, jugadores que van a estar en Qatar y que también está bien dirigido. Después hubo polémica, vi ahí que el profe Medford, fiel a su estilo, salió diciendo sus cuantas cosas. Parte de esto, ¿verdad? Parte de esto. Pero en fin, no sé si alguien quiere saber algo o lo dejamos solamente en el video de reacción. Si alguien quiere preguntar algo, como quieran, yo estoy abierto. Saludos para, los voy a volver a mencionar, Luis Yartavia, Joshua HR, Miguel Brenes, muchísimas gracias Miguel, Pablo González, Armando Castro, Christopher José López Salamanca, Carlos Marín, y en fin, todos los que están conectados. Estamos también a la espera de lo que va a ser, me preguntan por de lo que va a ser el Mundial de Qatar. Bueno, voy a opinar sobre Orlando Galo, porque me pregunta Da Enoch Vila, ¿qué opino sobre Orlando Galo? Miren, aquí en Honduras hace no mucho dio positivo un jugador que está castigado, lamentablemente, Wisdom Cuayé, dio positivo por doping. Y aquí empezaron a salir muchas personas emitiendo juicios de valor, crucificando, criticando, juzgando, muchas veces sin saber, ¿verdad? Lo primero que yo quiero decir en el caso de Orlando Galo, que también tiene que ver con el de un compatriota, que salir positivo de un doping no quiere decir drogarse. Lo que pasa es que muchas veces
vivimos a puro prejuicio. A puro prejuicio y a puro juzgar al otro porque yo me siento moralmente superior. Y no, y también de ignorante, ¿verdad? Salir positivo de un doping no quiere decir drogarse. Quiere decir que saliste positivo de una sustancia que la FIFA considera prohibida. En el caso de Cuallé fue el tema de que él utilizó, según pude entender, una pomadita, algo para cicatrizar una herida, y que esa pomadita tiene unas sustancias que la FIFA prohíbe. Y en nuestros países es muy difícil. Obviamente que el jugador no tiene que automedicarse, el jugador debe acudir a un profesional, pero tampoco es tan sencillo ese tema porque en nuestros países vivimos al son de las recetas de la abuela. Entonces vos te enfermas, te da una gripe y ¿qué? Te tomas una Panadol, te tomas un antigripal y no le vas a andar preguntando a un doctor si contiene una sustancia prohibida y vas a dar positivo de COVID, de positivo de doping. Entonces, sí entiendo, a veces el jugador se equivoca automedicándose, pero no está sacando ventaja de una situación de estas. No lo está haciendo con alevosía, premeditación y ventaja. La FIFA también debería revisar un poquito estos temas, porque a veces me parece que son muy radicales con jugadores que cometen el error de ingerir alguna sustancia que está prohibida porque se automedicaron, porque querían cicatrizar una herida por una razón no tan importante y que por eso un jugador de fútbol se pierda la oportunidad de jugar una Copa del Mundo, algo único en tu vida. Tendría que profundizar más en el tema de Galo, pero creo que también va por ahí. Ojalá que él pueda resolver este tema lo más pronto posible y ojalá que esto no le prive la posibilidad de estar en un Mundial, ¿verdad? Ojalá. Porque yo me pongo en los zapatos de ese muchacho y lo que debe estar sufriendo, la tensión que debe sentir, la preocupación, la tristeza que debes sentir en el momento que te dicen que corres peligro de jugar un mundial que vos nunca sabés cuándo vas a volver a jugar una Copa del Mundo. O sea, el fútbol tiene sus vueltas. Jugar un mundial puede ser una cuestión de una vez en la vida, ¿me entendés? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Saludos para Steven CR. Saprissa jugó más que Heredia, pero le faltaron goles, me dice Miguel. Saludos para Mauricio Ortega, que me saluda desde Costa Rica. Abrazo, Mauricio. El perro dice, ¿qué pasó con la perrita? Nisha, que está durmiendo ahí atrás. Es la dueña de la cama. La final se jugará en el Cuyeya Fonseca porque Herediano quitó el estadio viejo para la construcción del nuevo. Es verdad. La verdad sería triste si Galo no está en el Mundial. Vamos a ver si podemos encontrar alguna noticia de Galo, alguna novedad con Galo. Y la leemos y la compartimos con todos ustedes, dicho sea de paso. Aquí estamos. Vamos a ver la noticia de Diario AS que dice, y la vamos a leer. Dice Diario AS, perdón, a ver, aquí estamos. Orlando Galo, seleccionado de Costa Rica, positivo por dopaje, a la espera de FIFA. Costa Rica podría recibir malas noticias a un mes de que vaya a iniciar la Copa del Mundo. Orlando Galo fue informado este martes que dio positivo de dopaje y se encuentra a la espera de la resolución. Dio positivo por el uso de una sustancia catalogada prohibida como el Clostebol, o por su nombre Anabolic Androgenic Steroids, Clostebol metalito, bueno, ahí hay una definición científica. Las pruebas fueron realizadas previo al encuentro que realizó Costa Rica en tierras asiáticas. Curioso porque Galo no viajó en ese cotejo, pero sí lo hizo después ante Uzbekistán, o sea, no jugó contra Corea, es cierto. Y bueno, ahí está. Y aquí la respuesta de FIFA, ya lo notificó al futbolista herediano y ahora quedará en manos del futbolista el procedimiento a seguir. Por lo tanto, se encuentra a la espera de que el máximo organismo internacional se pronuncie. Es importante que aclare en este momento que el jugador no ha sido inhabilitado de participar en alguna competencia debido a que está a la espera de una resolución FIFA. Bueno, ahí está, gente.
Estamos siempre esperando noticias sobre este caso de Galo, que, como les digo, para mí estos son temas muy sensibles. Habría que averiguar cuál es la procedencia del positivo de ese doping. Bueno, Luisito sí comunica, dice qué pasó con Galo, lo acabamos de leer. Es de los pocos jugadores que de verdad se matan. Es un muy buen mediocampista central. A mí me gusta Galo. Me dice Miguel que tiene que ver con un microciclo antes de Qatar, es cierto. Y vamos a ver, estas resoluciones, no sé si la podrían prolongar, pero lo dudo que la FIFA lo permita. Si la pueden prolongar hasta después del Mundial, reitero, lo dudo mucho, pero también podría ser una salida. Porque estamos leyendo acá que al paratleta Sherman Guití, semanas antes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se lo sancionó por 2 años, lo estoy leyendo en La Nación, por esta sustancia de la que salió positivo Galo. Pero Guití pudo competir los Juegos Olímpicos debido a que se retrasaron por 1 año, es cierto. Entonces, la unidad. Escuchen esto, el velocista, quien estuvo suspendido por la utilización de Neobol, aseguró que fue un accidente, pues le vendieron un medicamento para cicatrizar una herida en una oreja y solo lo utilizó con el fin de curarse. Bueno, este cicatrizante que a la FIFA y a la Federación Internacional de Dopaje no le gusta, es el que consumieron, el que utilizaron estos jugadores, también lo utilizó Wisdom Cuayé. Y a Wisdom no se la perdonaron. Wisdom no va a poder jugar hasta el año que viene a finales, si no me falla la memoria. El lateral derecho de Real España. Se le considera dopaje al uso de Clostebol porque acelera el proceso de cicatrización. Es decir, que el atleta en cuestión va a tener una ventaja sobre el otro atleta en temas de acelerar su proceso de sanar la herida. La misma se puede encontrar en medicamentos como Neobol y se puede usar en spray o ungüentos y se utiliza para temas traumáticos o heridas expuestas. Bueno, a ver, acá es cierto que los clubes tienen que estar más al tanto, que los clubes tienen que tener una persona encima de los muchachos, porque de los jugadores, porque a veces ellos pueden cometer el error de automedicarse y los clubes tienen que saber sumamente al detalle cuáles son los medicamentos que un jugador puede utilizar y cuáles son los medicamentos que no puede utilizar. Y el jugador también tendría que preguntar, pero desde mi humilde lugar, yo creo que FIFA también podría y debería investigar estos temas. Porque me dicen, y yo me he informado con personas de clubes, que hay un libro. Hay un libro que te especifica todos los medicamentos que vos no puedes tomar. Lo estoy buscando acá porque acá tengo la conversación que tuve con una persona que sabía. Y me dicen que es un libro que parece enciclopedia, que tampoco es tan fácil, ¿entendés? Entonces, por usar Cicatricure, que es algo que acá se usa bastante, y que en nuestros países, reitero, que vivimos muchas veces, nuestros jugadores salen de pueblos recónditos, donde los medicamentos son las recetas de la abuela. No sé, me parece que a FIFA le hace falta un poquito de tacto con esto. Ahí me disculpan por mi desconocimiento, pero me parece que a veces les hace falta sentido de humanidad, pero también sentido común, porque vos no estás específicamente sacando ventaja por ponerte un ungüento para cicatrizar una herida. Y no sancionan a los... Pero, bueno. Entonces, la FIFA lo que piensa es que si te lo pusiste es culpa tuya y no sancionan a los médicos, por más que lo autoricen, tampoco sancionan a los médicos que lo autorizan. Para la FIFA es culpa del jugador y la FIFA es cuadrada. La FIFA piensa lo que piensa y punto.
Así que bueno, me pregunta Ignacio si podrían sancionar. Sí, sí podrían. Sí podrían. Esperemos que no. Más o menos, bueno, aquí se empiezan a contestar entre ellos. Tenemos pocas posibilidades en el Mundial y nos quitan jugadores. Así es mucho menos. Bueno, es difícil. Es bien difícil. Costa Rica la tiene bien difícil en el Mundial. Aquí estoy siendo lo más sincero del mundo. Yo deseo que le vaya bien, pero la veo bien difícil. Se va a enfrentar a dos selecciones fuertísimas, fuertísimas, y a una selección, a dos candidatas al Mundial y a una selección fuertísima como la de Japón. Me dice Luisito, sí comunica que a Paolo Guerrero le pasó algo parecido. Bueno, con Paolo Guerrero el tema fue el que él tomó, entiendo que té de coca, que no estamos hablando de cocaína, estamos hablando de té de coca, así como los peruanos y bolivianos mastican coca, más en Bolivia, perdón. Y le apareció en el doping a saber qué. Y la FIFA pensó que Paolo Guerrero había ingerido sustancias prohibidas. Y a veces es descuidado eso. Es descuidado eso. A ver. Aquí está. Y lo bueno con Paolo Guerrero en su momento fue que el sindicato de futbolistas solicitó una reunión con la FIFA para tratar la situación de cara a Rusia 2018. O sea, los jugadores, los dueños del espectáculo en aquel entonces se unieron porque les pareció una causa justa el hecho de que Paolo Guerrero jugara ese mundial, porque dicho sea de paso, era la última posibilidad que iba a tener Paolo Guerrero de jugar esa Copa del Mundo. Porque él ingirió accidentalmente una sustancia prohibida. Y la FIFA estaba embrocada en que no lo iban a dejar jugar la Copa del Mundo. Gracias a Dios hubo presiones de distinto tipo y finalmente la pudo jugar, ¿verdad? Pudo jugar el tercer partido. Si no me falla la memoria, pudo jugar hasta el tercer partido. Así que, bueno, este tema es delicadito y triste, la verdad. Me dice que tiene, sí, seguramente tiene propuestas del extranjero. Bueno, saludos para Yariel, que me pregunta si vi el partido. No lo vi. Ya expliqué por qué. Estaba en un evento de Javier Mascherano que vino aquí a San Pedro Sula anoche. Entonces fui a cubrir el evento para poder conocer también a Javier Mascherano, ¿verdad? Que no había tenido la posibilidad nunca. Mientras no haya goleados, aunque no creo porque el fuerte de la SEL es la defensa. Yo creo que Costa Rica va a ser digna. No va a ir a comerse 4 o 5 goles. Pero tenemos que ser sinceros, las posibilidades que tiene de repetir la proeza, de clasificar a siguiente ronda de un quinto partido, estamos hablando de pocas posibilidades, ¿verdad? Lo más divertido es llegar a la fiesta grande, coincido. Costa Rica tiene que colocar jóvenes a Europa para el Mundial de Estados Unidos y Canadá, coincido con eso también, y empezar a preparar una selección para esa Copa del Mundo, ¿verdad? A meter el autobús contra España. Hasta la federación quiere que el campeonato termine este fin de semana y eso está muy bien para que la selección pueda tener toda la preparación posible. Eso está perfecto. Así que, bueno, ¿qué les digo? No se les olvide también, gente, que pueden y si quieren apoyar este canal pueden hacerlo completamente gratis descargando la app de OneFootball que se las estoy dejando tanto en los comentarios como en la descripción, ¿verdad? A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón bajando la aplicación y regalándome su like. Me pregunta quién es el favorito entre Olimpia y Alajuelense. Miren, esa es una buena pregunta. Saludos para Ignacio Quirós. Esa es una buena pregunta porque al Olimpia últimamente no lo veo bien. Y voy a decir la verdad, Alajuelense tampoco lo vi bien. Ese partido de Alajuelense contra Saprissa en el Ricardo Saprissa fue malo. Fue realmente malo. Me perdí una mínima parte en la que yo sé que piden un penal y que yo entiendo que los entrenadores pueden reclamar que eso te cambia la historia y te cambia el trámite de un partido, pero mi postura sigue siendo la misma. ¿Qué haces el resto del juego? Ok, te cobraron un penal que no era. Entiendo. ¿Qué haces el resto del partido? Y la imagen que dio Alajuelense en esa vuelta fue
malísima, como fue mala también la de Olimpia ayer contra Real España. Que no se ve un equipo aceitado Olimpia, a pesar de que tiene buenos jugadores. No veo que lleguen en sobradas condiciones ninguno de los dos equipos. O sea, lo veo parejo, pero para abajo, lamentablemente. No llegan en pleno auge los dos equipos. No llegan en pleno auge, así que yo creería que está parejo para abajo. Si hablamos de jugador por jugador, yo creo que Olimpia tiene más que Alajuelense. Olimpia tiene un Brian Moya. Olimpia tiene un jugador que fue goleador de selección como Jerry Bengston. Olimpia tiene algunos jugadores que pueden marcar alguna diferencia. Alajuelense también, pero el caso de Brian Ruiz ya no es el mismo de antes. Johan Venegas a veces juega bien, a veces no tanto. Yo creería que en cuanto a plantel, Olimpia debería ser más favorito, pero en cuanto a actualidad, los veo ahí a los dos. Ninguno da grandes garantías. Ninguno da grandes garantías. Faisal, para ti sería un milagro que Honduras pase de grupos en la Copa Oro 2023. No. Honduras, con todos los problemas que estamos manejando, Honduras en las próximas Copas Oro tiene como para pelear por pasar a la siguiente ronda, ¿verdad? Tiene con qué. De eso a soñar con ganarla ya la veo más complicada, porque Honduras hace un par de Copa Oros, Honduras sí tenía con qué soñar con ganarla. Ahora ya no tenemos. Ya no tenemos eso. Se notó bastante que la federación quiere que acabe el campeonato. Le robaron 3 penales a Saprissa. Para ti sería un... Bueno, esa ya la contesté. Yo digo que para la por localía la liga es un poco más favorito, aparte que van a estar descansados y recuperados algunos jugadores. Ese es un buen punto, el punto de la fatiga, porque Olimpia está en pleno campeonato y el campeonato para Alajuelense ya se terminó hace un par de días. Así que Alajuelense seguro que va a llegar mejor descansado. Seguro que va a llegar mejor descansado ese partido. Yo soy de Costa Rica, pero Alajuelense no juega nada bien. Yo veo ligeramente mejor al Olimpia por una mínima diferencia. Quizás, como te digo, por una diferencia individual de algunos jugadores. Ojo, Celso Borges te marca una diferencia también a Alajuelense. Mientras que Olimpia marca. A ver, bueno. Por eso te digo que está parejo. No lo veo de verdad. Si yo viera un favorito cantado, lo diría. No es que me quiera hacer el equilibrio. Como les decía, siento más que el partido es una incógnita en ese sentido. Saprissa es Saprissa, no le puedes comparar con Real España, por ejemplo. Coincido, Saprissa es de lo más grande, si no el más grande de Centroamérica. Venegas es el chorizo más grande de Costa Rica. Con Alajuelense no hace nada, todas las fallas en la CL igual no hace nada, dice Miguel. Ahora que Ibar le gana, ahora que Ibar le gana a cualquiera menos México. La Copa Oro la gana cualquiera menos México. Bueno, no, a ver, México ha sido muy beneficiado en muchas Copa Oro. Eso no lo podemos discutir, pero tampoco podemos discutir que generalmente están arriba que el resto de CONCACAF, ¿verdad? Eso no se puede discutir tampoco. Igual esa Copita Oro a mí me decepciona porque la organización siempre es la misma. El que es la final tiene que ser México-Estados Unidos siempre está cantado, siempre lo buscan. El negocio siempre es el negocio. A mí no se me olvida que contra Haití perjudicaron a Haití en un partido contra México. No se me olvida que alguna vez también perjudicaron vilmente a Panamá. Bueno, esos son otros temas, ¿verdad? Pero aquí está, lo dice Rodinger. Lo que le hacen a Panamá en aquella Copa fue de lo más descarado que he visto. Lo que le hicieron a Panamá, que... Bueno, me está desesperando este micrófono porque se está yendo la señal a cada rato, pero este micrófono es nuevo, gente. O sea, no debería estar fallando tanto.
No se me olvida que expulsan, me parece, a un jugador de Panamá. Creo que es a Tejada. Lo expulsan y no era expulsión. Hay un penal que le cobran que no tuvo que ser penal. Le inventaron varias a Panamá para que, como fuese, llegase México. En un partido que Panamá lo tenía para ganarlo, ¿verdad? Así que bueno. Bueno, gente, solo quería interactuar con ustedes un ratito. No sé si hay alguien ahí que quiera hacer una pregunta o alguna otra cosa. Para mí, como siempre, es un placer. Y un honor, un gusto poder interactuar con ustedes. De todas maneras, como les digo, si quieren saber algo, si quieren hacer alguna pregunta, yo con mucho gusto. Porque bueno, ya también es tardecito. A ver. Y voy a contestar una pregunta más que me la hace Miguel Brenes. Me preguntan sobre el gol fantasma de Panamá contra Costa Rica en las eliminatorias hacia Rusia. Bueno, a ver, lo que está a la vista de todos, está a la vista de todos. Ese gol no fue gol. Lo dejo muy en claro. Ese gol no fue gol. Pero habiendo dicho eso y siendo muy honesto conmigo mismo, a mí me parece que ese mundial se lo merecía más Panamá que Honduras. Porque la peor Honduras que vi en cuanto a funcionamiento, en cuanto a fútbol, en cuanto a juego, la peor Honduras que vi en mi vida fue la Honduras de Jorge Luis Pinto. Después con Coito se jugó muchísimo mejor al fútbol. No llegaron los resultados, pero se jugó mejor. Y después al Bolío, no lo cuento tanto, al Bolío digamos que lo libero de las culpas un poquito porque él llegó a algo que ya no existía y ni modo. No le pudo ganar a nadie el Bolío tampoco, ¿verdad? Pero esa eliminatoria, Honduras realmente la tuvo para clasificar y hubiese clasificado de no ser por la testarudez de su entrenador, que insistió en jugadores que no daban la talla y que marginó a otros futbolistas que tuvieron que haber estado en esa Copa del Mundo, en esa eliminatoria. Roger Espinosa, Carlos Costli, había otros jugadores que pudieron haber considerados en su momento, incluso el Chino López, que es un jugador destacado de Liga Nacional en aquel entonces, pero Pinto llamaba, perdón, man, pero a Pinto le encantaban los picapiedras, los que corrían, los que le corrían como caballos los entrenamientos, esos eran los que Pinto llamaba, aunque no fueran grandes jugadores. Hacía unas convocatorias tan malas el señor Pinto, y como les digo, se enfrascó en jugadores que no se tenía que enfrascar, y marginó a jugadores que no tenía que marginar. Y a causa de eso, Honduras queda fuera de ese mundial. Porque con un poquito más de lógica, con un poquito más de autocrítica, con un poquito, con una ajustadita más en las convocatorias, a ese mundial Honduras iba. Porque Estados Unidos era un desastre, porque Costa Rica tampoco estaba tan bien. Porque México no estaba tan bien, Panamá no estaba tan bien. Ese era el mundial al que había que ir, aunque sea en repechaje o tercer lugar, pero ese mundial había que ir. Y Honduras no fue por Jorge Luis Pinto, ese es mi punto de vista. Obviamente la camada no era la mejor, reitero, pero y seguramente en ese mundial, si íbamos, seguramente no hubiéramos hecho nada, pero al mundial se iba si se aprovechaba el mal momento del resto de selecciones. Y en lugar de sumar, de restarle al equipo, se le sumaba. Pero Pinto le restó al equipo. Se peleó con Mundo y Raimundo. Y eso al final nos perjudicó en el terreno de juego. Así que sí, fue gol fantasma. Pero al final del día yo creo que Panamá se merecía un poquito más estar en esa Copa del Mundo. Tenía una generación de jugadores que la verdad para mí también merecían ese Mundial. Penedo, Blas Pérez, Baloy, Román Torres. Una buena camada de futbolistas panameños que yo me pude alegrar en su momento, obviamente triste, pero después yo digo, pucha, está bien que esta camada de oro del fútbol panameño se haya podido despedir con una Copa del Mundo, ¿verdad? Eso a mí me alegró. Bueno, el análisis de Olimpia de la Liga se viene, si Dios quiere, mañana o pasado. Entre esa fecha vamos a estar analizando los planteles de los equipos y vamos a hacer una previa en general, ¿verdad? Muchísimas gracias, Manuel. El funcionamiento que he visto con Diego Vázquez, flojo. Todavía se supone que hay que darle un poquito más de tiempo, pero lo que yo he visto es flojísimo. Con Guatemala fuimos inferiores, Guatemala nos tuvo que ganar ese partido. Argentina nos tuvo que meter 7 y no quiso.
gracias a Dios Argentina desaceleró. Si Argentina quería, ese partido era para una catástrofe. Contra Canadá se ganó en Nations League, pero la verdad es que Honduras ese partido lo gana gracias a la cancha, a que la cancha era un desastre, de verdad, porque en un día normal, en una cancha llena de pantanos, que me dio un poquito de vergüenza, pero en una cancha donde la pelota medio rodara, ese partido lo ganaba Canadá. Y no me acuerdo qué otro, pero el funcionamiento en general con Diego Vázquez no lo he visto. Lo he visto muy flojito, ¿verdad? Lamentablemente. Costa Rica se dio el gusto de jugar con la banca ese partido y aún así nos robaron los panameños con ese gol fantasma. Luego faltaban 4 minutos. Bueno, eso fue vergonzoso. Eso sí lo digo. Patético. Eso solo lo ves en esta zona precaria de CONCACAF. Que se metan personas al partido. Se metió una viejita, me acuerdo, una señora. Por favor, eso es patético. Eso me pareció patético. Lo haga quien lo haga, porque después van a venir panameños enojados. Eso no lo tiene que hacer nadie. Eso solamente es un reflejo del tercermundismo patético de CONCACAF. Este tipo de artimañas todos las hemos hecho alguna vez y están mal, pero están mal las haga quien las haga. Y al final dejaron que Panamá lo hiciera. ¿Por qué? Porque a mi punto de vista, un año antes le habían robado el boleto a una final de Copa Oro a Panamá. Entonces, la CONCACAF tenía una deuda con Panamá, una deuda invisible, pero que estaba ahí con Panamá. Y ahí se la pagaron, ahí se la pagaron. Le robaron una Copa Oro, pero le convalidaron un gol que no era en un partido donde la gente se metía a la cancha. Una viejita se metió a la cancha para retrasar el partido y que Panamá fuera al Mundial como sea. En fin, que viva la CONCACAF, gente. Aquí es mejor reírse. Definitivamente esa eliminatoria no quería Honduras se clasificara, se les escapó varios partidos sobre el final. Bueno, a Honduras se le escapaban partidos, obviamente porque ya no teníamos los mejores jugadores, pero también porque Don Pinto quería cerrar los partidos defendiendo. Y si vos no tenés jugadores con colmillo y con categoría para defender, vos no podés jugar a defender. A Honduras le pasó siempre que el equipo iba ganando y que el profesor Pinto, faltando 20 minutos, hacía un cambio defensivo para él, en lugar de cambios para cerrar los partidos ganándolos con otro gol o por lo menos con algo de equilibrio. El profesor Pinto hacía un cambio defensivo, cedía la pelota, a Honduras se le venían encima, Honduras no aguantaba la presión, gol del contrario. Pasó muchas veces. O sea, esas cosas de Pinto, que nadie le quita lo buen entrenador que fue, que es, pero esas cosas nos llevaron a quedar fuera de ese mundial. Esas cosas. Perjudicando a Estados Unidos, me dice que sí, que le dieran el gol a Panamá. Pero bueno, estando ganando contra Panamá en el Rommel, gol de Román Torres y luego Costa Rica, gol de Waston. Me acuerdo, desgraciadamente me acuerdo muy bien. El mejor comienzo que le he visto a Costa Rica, dice, fue esa eliminatoria. Gracias, Kendall. Lo peor del arbitraje es que, ¿qué hubiera pasado si Costa Rica necesitara puntos? Ahí se ve como una decisión que afecta directamente o indirectamente a otros equipos. Yo coincido. Pero bueno, es CONCACAF. Honduras, El Salvador, ni la mejor Panamá pudo con Costa Rica en su peor versión. Es cierto. Aunque, ojo, esa eliminatoria, Costa Rica tampoco pudo con Honduras. Porque fueron dos empates. Un empate acá y empate allá. ¿Verdad? Escondían los balones, sí, tercermundismo total futbolístico. Uruguay lo hizo en el 2009 con Costa Rica. ¿Qué te parece el nuevo estadio que está haciendo Herediano? Gente, perdón, yo sé que me han preguntado esto, pero no tengo toda la información. Lo voy a hacer, se los prometo, pero obviamente enhorabuena por los equipos de Costa Rica que por eso terminan sacando ventaja. Muy bien lo de Herediano, muy bien. Estoy seguro que van a tener un lindo estadio, que sí he visto algunas fotos, ¿verdad? Sí he visto algunas fotos. Misa, salude. Yo digo que Pinto fracasó en Honduras porque no contaba con buenos jugadores. Yo coincido en parte, no tenía grandes jugadores, pero
si no tenés muchos y grandes jugadores, entonces no te metas a problemas o convócame a los poquitos buenos que hay. O sea, si la cosa ya es difícil, no me la hagas más difícil todavía. Celebraron los goles de Panamá, dice Manuel. Tal vez suene mal, pero qué dicha que Galo no va al Mundial. Esperemos que no lleven a Venegas, dice GSA. Kendall dice, el comienzo para Costa Rica en eliminatorias de Brasil fue malo. Eso de Pinto es normal. Cuando Costa Rica en el amistoso contra España iba ganando, lo mandó a defender 20 minutos antes y España empató. Mira, yo no estoy necesariamente en contra de defender. Por ejemplo, yo me acuerdo que Reinaldo Rueda, colombiano también, en su momento entrenador de Honduras, muchas veces terminaba Honduras los partidos metiendo el bus. Pero ojo, que en ese momento Honduras tenía a Maynor Figueroa en mejor momento, a Muma Bernárdez y a Osman Chávez. Y los laterales eran Sergio Mendoza y Emilio Izaguirre. Entonces yo te digo, ok, si vos tenés esta categoría de defensas, y el contención era Wilson Palacios y Henry Thomas. Si vos tenés esta estatura, esta categoría de defensas, ok, dale, métete a defender. Si vas ganando un partido. Pero si tu defensa son jugadores de la Liga Nacional de Honduras, ¿qué vas a cerrar los partidos defendiendo? Más bien vas a ceder ventajas, te van a cascotear la finca y te van a meter un gol. Eso Pinto nunca lo entendió. Pinto estaba obsesionado con defender. Totalmente obsesionado con defender. Y yo lo reitero, a ese Mundial Honduras tuvo que haber ido. Más que al de Qatar. Porque ahorita para Qatar sí estábamos bien, bien reventados con el tema generacional. Al de Rusia sí tuvimos que ir. Pinto ocupa jugadores disciplinados para triunfar. En Centroamérica eso no existe. Hay un canal que sube videos de los avances del Estadio Herediano. Se llama MAU 1979. Gracias, Miguel. Lo vamos a buscar. Empató en Panamá y perdió. Dice Kendall, esa Honduras del 2010 era buena, pero no sé qué le pasó en Sudáfrica. Bueno, yo sí sé lo que pasó en Sudáfrica y algún día lo voy a contar. Algún día lo voy a contar. ¿Por qué no me regalas ese PS4? Uy, ni loco, es mi distracción. Lo uso a cada rato. Bueno, últimamente no tanto, pero porque no he renovado el PS Plus para jugar online, pero ya lo voy a hacer. Honduras tuvo que haber ido al de 2006 y 2002. Bueno, eso ni me lo digas. A ese sí tuvimos que haber ido también. El juego de eFootball es bueno y es gratis. No lo he probado, pero gracias. Lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Y bueno, después me voy a poner a jugar y hacer transmisiones en vivo para jugar con ustedes, ¿verdad? Bueno, hoy sí. Muchísimas gracias, gente. 40 minutos de transmisión. Los aprecio mucho. Se me cuidan y vamos a estar hablando, ¿verdad? Les deseo lo mejor. No se les olvide, amigos. Y se los pido de buena onda. Y por favor, que me pueden ayudar completamente gratis dando like al video para que YouTube me promocione. Y descargando la aplicación de OneFootball, donde me van a estar ayudando a mí, pero también se van a hacer un súper favor a ustedes, porque es una muy buena aplicación para estar pendiente y al tanto de todo lo que pase a nivel de fútbol mundial, resultados en vivo, noticias, jugadores, selecciones, clubes, Copa del Mundo, todo, absolutamente todo, lo pueden encontrar aquí en el link que les estoy dejando en los comentarios para descargar OneFootball. Abrazo para 5 comentarios y saludos para Costa Rica y para todos los países que estén viendo esta transmisión. Cuídense, gente. Buenas noches. Saludos, Manuel.